No, no, no es al revés. ¿Alguien me ha entendido? No, lo dice muy rápido, claro, si desde que vengo digo más lento. ¿Lo digo más lento? ¿Lo digo más lento? No. Así que estaba bien, digo yo, para enterarte. Los chistes se cuentan una vez, las adivinanzas una vez, y hay que pillarlas al vuelo. ¿Lo has notado? A ver, alguien los... Se te ha pasado uno. En francés. Si yo digo patata, digo manzana, digo naranja, digo castaña, digo marca. ¿Cómo? No, no se traba nada. Guerra tiene una parra, guerra tiene una porra, pero la guerra de parra rompió la parra de guerra. Guerra con una porra que con la perra de parra. Hoy usted compadre guerra, ¿por qué me gusta con la porra de la perra? Porque si la perra de parra no hubiese roto la parra de guerra, guerra no hubiese pegado con la porra de la perra. Eso sí se traba la lengua, porque es un traba la lengua. A ver, tú. ¿Qué le has notado tú en ese momento? Que es un traba. No, ya lo hemos contestado. Que la mucho con la. Va por ahí. Va por ahí. A ver, va ganando ella. ¡Corre, que te pico! Es una un No, ya hemos contado que es un trabalenguas. Porque, sí. Que repite muchas veces la misma palabra. La, bueno, sí, hay palabras que se repiten, pero va ganando ella. ¿Yo? Jorge. Que todas las palabras terminan por A. Termina en no. Yo. Más precisa ha sido ella. En italiano, no, yo lo sé, o sea, en italiano, son ellos saben de todo, oye. A ver, tú. Repite la A. Que todas las palabras tienen A. Todas las palabras tienen A, efectivamente, han ganado esa niña, este niño, ese otro, otros que han dicho por ahí la. Todas las palabras del cuento solamente tienen la vocal A. Madama Clara Carranza va a la caja a sacar plata. Para mandar a Marta, la rapaz, a la plata, a tratar, char, manzana, naranja, castaña, o la pasa, más la rapaza, naranja, la char, cara, las castañas, vanas, las manzanas, blandas, las naranjas, pasadas, las patatas, malas, nada para la salsa, Marta, atacada, va a casa. Madama Clara Carranza, tu ama. ¡Ah! ¡Marca, Daniel Carranza! ¡Para nada! ¡Ahora se viene todo! ¡Mire, mire, mire! ¡Marca la lama! ¡Oh, Madama Clara Carranza! ¿La sal, para? ¿Las castañas, vanas? ¿Las manzanas, blandas? ¿Las naranjas, pasadas? ¿Las patatas, malas? ¡Ah! Madama Clara Carranza clama, ¡ah, rapaza mandandara! Todas las palabras están hechas con la letra. Muy bien, por eso he dicho que hacen ellos. ¿De acuerdo? Bien. Poned la mano así. Si mis manos se miran, se querrían un poco más. Luego se abrazarían y se irían a bailar. Pero a una de mis manos no sé bien lo que pasó, que de un salto plas a la otra le pegó. Pronto y muy arrepentida a la mano acarició. Prometió no pegar nunca y se abrazaron. ¿Veis? Es una cosa bonita, que sí tenía rima. ¿Quién ha dicho de la rima? Mira el arte. Bien, pues esa sí tenía rima. Ahora después. Un cuento. Y desde luego, ¿por quién es vuestra maestra? Fuge. Sí, la señorita Fuge luego en clase. Luego en clase a la señorita Fuge y al señor Ramón y se lo contáis y ellos que os digan qué tenemos que aprender de los cuentos, porque los cuentos son cosas para aprender. Yo no me voy a enrollar, pero ahora os lo cuento y después ellos. Y vosotros hacéis un debate y pensáis qué nos enseña ese cuento. Bien, mira, érase una vez un ratón. Un ratón que tenía una hija ratita. La ratita se hizo, yo tengo cría. La ratita se hizo mayor y le dijo a su papá, papá,
quiero casarme con el ser más poderoso del mundo. Entonces el papá salió al mundo, a la calle, por ahí, de viaje, a buscar cuál era el ser más poderoso. Preguntaba a uno, preguntaba a otro, por aquí, todo. Todos le decían que el ser más poderoso era el sol, porque ilumina, es el más grande del universo, ilumina la calor, la luz, a todo el universo. Entonces el padre cogió de una montaña para estar más cerca del sol, y cuando llegó a lo alto, esperó que se hiciera de día para que el sol estuviera más cerca de la montaña y poder así hablar con él. Y le dijo: Señor Sol, me han dicho que tú eres el más poderoso del mundo, del universo. ¿Tú te querías casar con mi hija? Que tiene que casarse con el ser más poderoso. Y le dijo el Sol: Sí, yo soy un poderoso, sí que lo soy. De luz, calor, a todo el mundo. Soy enorme. Pero tengo que decirte una cosa. Hay un ser que me gana, es más poderoso que yo. Porque cuando se pone delante de mí, me tapa. No puedo salir. No se ve mi luz. No se ve mi calor. No se siente. Y dijo el padre: ¿Quién es ese ser? Ese ser es la nube. El padre, esperó allí arriba en la montaña, para que pasaran los días y salieran las nubes, hasta que llegó una nube enorme, blanca, grande. Y dijo el padre: ¡Señora nube! Por favor, espera un momento, no te vayas. Me ha dicho el sol que tú eres la más poderosa del mundo. ¿Querías casarte con mi hija? ¿Que quiere casarte con el ser poderoso? Y le dijo la nube: ¡Oh, sí, que soy poderosa, sí, es cierto! Me pongo delante del sol, no puedo dejarlo, que no sé, la gente lo vea. Lo tapo, no hay luz, no hay vida sin él, no hay calor. Pero, y yo soy muy poderosa porque entrego el agua, la lluvia, que riega las plantas, pero hay alguien más poderoso que yo. ¿Y quién es? Pues ya sabes quién es. Ese ser, cuando llega, ¡fuah! Con su fuerza, huracanada, me manda a otro sitio. ¿Pero quién es? ¿Quién es? El viento, es el viento. Ese sí que es poderoso. Tiene una fuerza como un tornado. Una cara enorme, me desplaza y me deshace. El padre esperó en la montaña. Hiciera un día de viento y podrá hablar con él. Hasta que un día hizo viento. ¡Señor viento! ¡Señor viento, para un momento! ¡Que quiero hablar contigo! Me ha dicho la señora nube, que le había dicho el sol, que tú eres el más poderoso del universo, que tienes muchísima fuerza. ¿Y querías casarte con mi hija? ¿Que quieres casarte con ese más poderoso? Sí, sí que soy poderoso. Desplazo las nubes por todo el cielo. Mi fuerza es infinita. Pero hay un ser mucho más poderoso que yo cuando él está. ¡Es imposible que yo pase! ¿Y quién es? ¿Quién es ese ser? Ese ser está hecho de roca viva. Es la montaña. ¿La montaña? Y dijo: ¡Ah! ¿Qué es eso de la montaña? Dijo el ratón: ¡Ah, gracias! ¡Me viendo! ¡Gracias! Se fue el viento. Y entonces dijo: ¡Oye, estoy pisando la cabeza a la montaña! Bajó un poquito para no pisar en la cabeza. Y entonces le preguntó a la montaña, el ratón: ¡Oye, montaña! Me ha dicho el viento que le había dicho la nube, que le había dicho el sol, que tú eres el ser más poderoso. Porque cuando tú estás en viento, no puede pasar. Y le dijo la montaña: sí, sí que soy poderosa. Poderosa, pesada y grande. Mi fuerza no se puede comparar con la de nadie, pero hay un ser que me tiene hueca por dentro, haciendo galerías, haciendo pruebas, haciendo pasadizos, y estoy toda hueca por dentro, no lo puedo regenerar, no lo puedo controlar a ese ser. ¿Y quién es? ¿Quién es ese ser que es tan poderoso? Ese ser es el ratón que con sus dientes y sus patas siempre está haciendo túneles por dentro de mi cuerpo, y mira cómo me tiene por dentro.
¿De verdad que ese es el más fuerte? Sí, sí, sin duda. Sin duda alguna es el ser más fuerte del mundo. Dicho esto, el ratón dejó su casa y le dijo a su hija: hija, he recorrido todo el mundo. El sol me dijo que el más poderoso, la más poderosa es el buey. Los nubes me dijo que el más poderoso era el viento. El viento me dijo que el más poderoso, la más poderosa era la montaña. Y la montaña me ha dicho que el más poderoso es el ratón. Así que, hija mía, tú decidirás. Pues sí, padre, si eso es así, con un ratón me casaré. Y efectivamente, la ratita con un ratón se casó y fueron muy felices los que...
que ya podemos cogerlo y pintar. Bueno, pues desde aquel día, los cinco se dieron cuenta de que era necesario. Se necesitaban los unos a los otros. Y desde entonces, ¿sabéis lo que fueron? ¿A que no? Fueron unos... ¿Qué es eso? ¿Cómo se lee eso? ¡Cajas! Oye, Marcano, no, señor. Fueron desde entonces... Estad quietos, que es muy sencillo. Estad quietos.